Bueno, pues muchachos, aquí estamos con el patrón, con el hombre que le vamos a hacer aquí una entrevista, le vamos a hacer unas preguntitas de lo que es la cultura cafetera, el tema del café, cositas que pronto a usted le interesaría saber. Por ahí le subí un videito y me hicieron varias preguntas que le hiciera al hombre. Entonces aquí estamos con el hombre, vamos a ver qué preguntita le hacemos. Bueno, caballero. Buenas noches, aquí estamos en la finca Bellavista y a responderle a los seguidores del Paisa. Bueno, vamos a hacerle la primera pregunta. ¿Cuántas hectáreas tiene su finca? Esta finca Bellavista incluye 4 hectáreas. 4 hectáreas. ¿Cuántos árboles de café tiene usted ahí? Aproximadamente 16 a 15 mil árboles. De varias etapas de edad. Y de varias variedades. Y de varias variedades. ¿Más o menos cuánto le pueden dar esos palos de café que tiene en la finca en un pasón bueno? ¿Cuántas cargas de café mojado? Aquí en un pasón bueno, en estas 15 mil árboles, me están dando de 60 a 50 cargas en pase. Estamos en una altura aproximadamente de 1800 a nivel del mar y manejamos variedad Catimore y el Supremo y tenemos Castillo Tambo. ¿Qué tanto le toca a los recolectores de ahí? ¿Cuánto se le llevan en quilaje los recolectores y en comida en el pasón, en lo que se demora el pasón? Eso depende, digamos, el tiempo, la temporada de que lo coja uno, digamos, la recolección. Si estamos, digamos, en una recolección algo acosada, hay que, digamos, pagar un precio más carito para no dejar perder el producto. Y si está, digamos, con temporada de mucho personal, pues uno a veces se aprovecha, digamos, de los trabajadores, pero no, aquí en esta finca se paga bien y se da buena comida. Por lo menos ahorita se está pagando un promedio de 960 pesos el kilo. Y la alimentación se está vendiendo a 18 mil pesos el diario. El diario. Vea, pues bueno, le hace una preguntita así. Tres motivos por los que los cogedores de café peleen en el corte. El primer motivo cuando le saben robar o costalear, que se le dice por ahí en los recolectores, que le roban el café que tiene uno ya en el costal. El segundo motivo cuando están por ahí, digamos, en la surcada y la otra está más buena o al otro más adelante les quita, digamos, el surco o el árbol. Por ahí también tienen el otro. Y el otro, pues, quién sabe. Más que todo, pues diría yo que se ve también por los recochas pesadas, también porque se recocha mucho en el corte, pero entonces hay gente que a veces no le gusta la recocha o no amanece de ánimo, también se... Ah, sí, también por eso, sí. Tres motivos por los que usted despide a un trabajador. Los tres motivos que uno despide por un trabajador, a veces mal recogido el café, deja mucho, digamos, ramas en el árbol, u regueros en el piso. Y segundo motivo... Cuando llevan, digamos, mucho verde a la tolva, ese es el segundo. Y el tercer motivo, pues, mucho de genero en el árbol, mucha rama partida o cogollos. Esos son casi lo más probable que uno despide un trabajador. ¿A cómo está en este momento, le están pagando usted la carga de café? En este momento, pues, tenemos una bendición buena, está en un promedio de verde, está de 1.200.000. Y de seco de 2.400, 2.450, ese es el promedio que tenemos. Pero como eso no es precio estable, el día lunes está a veces carito, el miércoles a veces bajo, el viernes vuelve y sube. Entonces no tenemos, digamos, una renta de estabilidad de café. Otra pregunta que me vino que le hiciera ahí. ¿Para ahí cuánto se le va más o menos en abonar en el año? En la abonada, en la yerbada, en todo, en lo que es el mantenimiento de la finca anual. En estas 4 hectáreas y en la cantidad que tengo de café con fumigas, con floriáceas y los abonos y todo eso y limpias, se me está yendo casi un promedio de 25 a 27 millones anual. Anual. Y anualmente, por ahí, un aproximado en cargas, ¿cuántas cargas le saca más o menos anual al lote que tiene? Anual así seca, en este lote me está produciendo de 80 a 90 cargas secas. Un aproximadamente que siempre es el doble de verde, de unos 150 a 160 lo que estamos recolectando aquí en esta finca. Manual. Lo bueno acá en esta región es que todo el año le da café, o sea, todo el año tenemos una buena producción, todo el año es graneando, y tenemos dos pasones, lo que es abril y mayo y junio, y la que es septiembre, octubre y noviembre.
Bueno, le voy a hacer otra pregunta que me dijeron los seguidores, pues, que le hiciera. ¿Qué es lo mejor de ser cafetero y qué es lo más maluco de ser cafetero? Pues yo en ese sentido sí, pues lo bueno de ser cafetero, que he sido nacido de cuna al medio del café y le tengo mucho amor al café. Y no ser cafetero es cuando se nos rebaja, digamos, los precios y ya el café no nos da ni para los recolectores, ni comida, ni para el mismo sostenimiento de la finca. Ya, bueno. Otra pregunta que le dieron. ¿Qué tal le pareció la semana aquí conmigo? ¿Cómo me sintió como trabajador? Pues, aunque yo no soy muy acostumbrado al campo, pero bueno. No, estuvimos bien con el paisa. Nos vendió los productos que él está ofreciendo. Por aquí siempre la gente le colaboró harto y buen recolector salió el paisa, para lo que él decía que no estaba enseñado mucho al café. Siempre salió palita aquí en esta finca. Bueno, pues, muchachos, vea, ahí estamos, ya el hombre lo dijo, no cogí mucho, me cogí 400 kilitos en 5 días, pero eso sirve. Me dibujé más lo que hice con lociones, pero bueno, ahí están las preguntas que le queríamos hacer al hombre. Ahí otra preguntita así como para terminar. ¿Es rentable invertir en siembra de café, en producir café, en uno decir, bueno, no tengo nada, tengo 2-3 hectáreas, pero entonces voy a meterle al café? Sí, el café es bueno, en estos tiempos es bueno y el café, el que vive de eso, pues enamora de eso y pues cada uno, mi Dios le ha destinado la forma de vida. Es como, digamos, el paisa vino y buscó el café y les aprovechó, digamos, y le mostró a todos los seguidores cómo es la vaina de recolectar café. Pero cada uno tiene la forma de vida de ganarse la vida. El paisa tiene la vida de ganarse con los productos que él vende y le va muy bien. Y así es cada uno. Yo vivo del café y ese es mi sustento. El que vive del ganado o de los cultivos, cada uno tenemos sustento de vida. Bueno, sí. Bueno, pues, muchachos, espero les haya gustado la entrevista que le hicimos al hombre. Ya esto fue todo en la cultura cafetera. Ya mañana empiezo otra vez a vender lociones, si Dios quiere, aquí en Gallardo. Caballero. Feliz noche a todos y que la pasemos bien.